Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, profe. Primero quería comentarles qué les pareció la actividad pasada, algo que les llamara la atención de, digamos, los casos de éxito de las compañías que investigaron. Bueno, profe, de mi parte, yo utilicé la empresa IKEA, y me pareció muy interesante que el mobile marketing, aunque es reciente, ya muchas empresas a lo largo de los años, por lo menos aunque sea 5 o 6 años atrás, ya venían con estas ideas de utilizar las aplicaciones y utilizar los diferentes teléfonos móviles, ¿verdad? No con la tecnología de ahorita, pero esas ideas no son tan recientes como a lo mejor uno que está iniciando el mundo o ve una nueva aplicación piensa que es innovador. Por ejemplo, lo de su catálogo, que bueno, actualmente me costó un poco esa empresa porque en Venezuela pues no estaba disponible la aplicación, ¿verdad? Tendría que uno entrar por un VPN. Entonces, pero el catálogo, ya muchas aplicaciones o muchas otras empresas están utilizando esa inteligencia artificial de uno poder proyectar los productos a través de tu cámara y ver qué tal se vería o cómo se vería esa ropa en ti. Entonces, me parece que es unas buenas estrategias que utilizan y que como estudiantes de marketing digital serviría mucho para nosotros también implementar algunas o incluso renovarlas. Exacto, digamos que siempre es como una buena manera de también uno agarra ideas, digamos, tipo de producto o servicio, ver nuevas maneras de innovar, dar a conocer mi producto a, digamos, mis distintos clientes o el público al cual voy a, digamos, a ofrecer o el beneficio del producto. Pero sí, una buena manera en este caso para el tema de marketing, la idea siempre es innovar, pensar en cómo hacerle, digamos, un poco más sencilla la vida al usuario para adquirir algún producto. Es como uno de los beneficios. Bueno, en la clase de hoy vamos a entrar un poco ya en las aplicaciones. ¿Cómo puedo utilizar yo el móvil marketing, digamos, para lograr un fin en común, dar a conocer mi producto, mi servicio? ¿Cómo yo voy a ofrecer esto por distintos canales? ¿Y qué tipo de estrategias yo puedo utilizar para llegar a mis clientes? Digamos que hoy vamos a ver un poco acerca del diseño y optimización de servicios web. Un poco la publicidad y los tipos de publicidad que nosotros hacemos o los medios por los cuales podemos hacer llegar un anuncio a distintos teléfonos móviles. Y hay algo muy novedoso ahorita que, digamos, es el marketing de contenido. Digamos, son temas que yo puedo crear conciencia para que una persona, digamos, genere interacción con mi marca, con mi producto. Y de alguna manera pueda, digamos, tener esa cercanía de que yo sé que necesito un recurso útil, yo puedo recurrir a cierta marca que me da la información. Digamos, primero empezamos con lo que es el diseño, optimización de sitios web y aplicaciones móviles. Digamos que en el desarrollo de aplicaciones y sitios web, además de la funcionalidad y la utilidad y el correcto uso que le tenemos, hace nos tomamos con dos características que son importantes, lo que es el diseño y optimización del sitio web. Digamos que esto juega, digamos, un papel clave al momento de yo poder ofrecer un producto, un servicio mediante una aplicación, una página web. La idea es que sea un diseño que llame la atención del usuario, que pueda captar su atención, algún interés y que sea fácil de utilizar. De nada me sirve tener un producto estrella si para que la persona pueda ingresar va a tener muchos problemas al momento de ingresar a la plataforma, poder ver un producto que en realidad necesita. Siempre la idea es pensar un poco en el papel del usuario. Cuando yo entro a hacer una aplicación, ya sea por Mercado Libre, yo ya puedo ver un pequeño catálogo, yo puedo colocar exactamente lo que quiero, puede ser una computadora, vamos a una interfaz sencilla y yo puedo ubicar el producto o servicio que tengo. Y lo que es la optimización del sitio web o la aplicación es la capacidad de poder adaptarlo a distintas plataformas. Posible que en este momento yo vaya a buscar una tienda en línea desde mi computadora
Luego la quiero ubicar del teléfono. Siempre tiene que haber como esa especie de adaptación de mi página o mi aplicación para que pueda acceder sin problemas mediante mi teléfono, una tablet, una computadora o cualquier dispositivo por el cual yo quiera ver mi producto o servicio. Entramos un poco. Como tal, la optimización juega un buen diseño en la aplicación, el sitio web, y ayuda a mejorar mi experiencia de usuario, captar nuevos clientes potenciales y sumar a puntos de la buena funcionalidad. Quiere decir, mientras más sencilla y más fácil sea para el usuario usar la aplicación, sigue estando mejor optimizada. Al igual que el diseño y la usabilidad. Digamos que siempre tiene que ser un diseño que llame la atención. Debe estar condicionado también el diseño y predominar sobre todo, digamos, te puedo tener un sitio optimizado, me está funcionando mis plataformas, pero tiene que tener un buen diseño, que la persona pueda navegar, sea fácil de utilizar y, digamos, intentemos romper esa barrera tecnológica de que a veces la persona tarda un poco en adaptarse a las nuevas tecnologías. La idea es hacer esa transición más sencilla. Si yo voy a instalar una aplicación, digamos que pueda utilizarla sin ningún problema. Continuando por acá, ya una vez que ya tengo establecida mi aplicación o mi sitio web, ya hice un diseño amigable con el usuario, ya lo pude presentar, ya puedo ir pensando en la publicidad que voy a tener para este dispositivo móvil. Digamos que todas las acciones llevadas a cabo por las empresas para difundir sus productos lo hacemos a través de dispositivos móviles. Y ya es algo que se está viendo ya mucho hoy en día, el momento de ofrecer un producto, un servicio. Yo puedo colocar un anuncio en cualquier aplicación, algún video, algún mensaje emergente. Digamos que siempre es buena idea, o bueno, un medio que se está utilizando ahorita para llegar a las personas a través del teléfono. Todo el mundo lo tiene a la mano en este momento, por lo que es muy fácil ver un anuncio sobre cualquier cosa. Digamos que esto, a su vez, de los anuncios móviles me traen ventajas y desventajas. Digamos que, bueno, la publicidad me orienta más que todo a los usuarios a la compra de determinados productos o servicios. Incluye un contenido patrocinado, anuncios en redes sociales, anuncios en el feed de Instagram, Facebook y otros tipos de publicidad similares a los de escritorio. Veamos cuáles son las ventajas. Digamos que tienen primero que todo una estupenda visibilidad. Es muy fácil, digamos, yo ver un anuncio en mi teléfono móvil, ya que me aparece sencillamente dentro de una página web, puede saltar un pequeño video, una pequeña imagen que me diga que yo quiero adquirir ese producto o servicio. Digamos que suelen aparecer en lugares estratégicos. Hay ahorita aplicaciones, digamos, en los sitios web. Yo puedo interactuar perfectamente con ellos, pero en algún momento, digamos, al momento ya de completar una compra, al momento de dar un paso crítico, concretar una compra, pedir una información, puedo lanzar un anuncio. Porque yo sé que ya vi que la persona revisó mi página web, revisó mi aplicación, y si hay un interés. Entonces, donde yo logro detectar ese interés, ya puedo empezar a lanzar anuncios estratégicamente. Ya sea, imagínense la página de la universidad, yo me voy a inscribir, al momento de que estoy revisando las clases, salta un anuncio, inscríbete ahora, ya es el momento de empezar tu carrera. Ese tipo de anuncios, digamos, siempre es buena idea agregar un lugar estratégico que tenga más interacción con el usuario. Digamos, a veces es poco probable que se vean afectados por los bloqueadores de anuncios. Ya sea que esté dentro de una misma aplicación, algún mensaje promocional o digamos entre los mismos permisos al momento de yo instalar la aplicación en mi teléfono o la computadora, me va a solicitar permiso para enviar anuncios. Entonces, es muy poco probable que se vean afectados por esos programas que hay hoy en día para bloquear cada uno de ellos. Y digamos que logran tener un 30% más de tasa de clics, sería el CTR. Digamos que esto estamos más seguros de que en el teléfono móvil es más probable que una persona le dé clic al anuncio que en un ordenador, en una computadora, entre otros. Entonces, siempre es una, digamos, una ventaja tener un anuncio en un teléfono móvil porque es más probable que la persona le dé clic. Y bueno, ya viendo las ventajas, entramos a algunas desventajas que podríamos conseguir. Digamos, los anuncios de mala calidad agotan el presupuesto rápido.
Siempre, digamos, a veces un poco más costoso la publicidad en los teléfonos móviles debido a la que tenemos que sectorizarla aún más. Yo puedo sectorizar una publicidad por, digamos, el área, el tipo de público, por edades, por países. Entonces, siempre, mientras más sectorizo el público, siempre va a ser más costoso. Y digamos que si yo tengo un anuncio de mala calidad o algo que no logre ese contacto, el engagement con el cliente, entonces no voy a lograr lo que se espera. Digamos que entre una de las ventajas que era lograr una mayor tasa de que la persona le clica al anuncio, también pueden ocurrir clics accidentales y que no todos los clientes potenciales que yo pueda tener que le dieron clic al anuncio solicitaron información sean porque en realidad solicitaron. Hay veces que la publicidad puede ser tan invasiva en una computadora, un teléfono móvil que con el simple hecho de salir de ella, le di clic, solicité información y digamos, no es una compra, no es algo en lo que la verdad el usuario tenía bastante atención. Entonces, digamos, siempre es un poco entre ventaja y desventaja que la persona le dé clic a los anuncios. A su vez que también si voy a lanzar una campaña de anuncios en dispositivos móviles, tengo que adaptarlos a la experiencia del usuario. Si en la mayoría de las aplicaciones que tienen esa tendencia de que siempre subo y subo y subo, digamos, tengo que adaptar mis anuncios a que de vez en cuando, cada vez que voy subiendo entre aplicación y otra, yo pueda, digamos, ver la publicidad o la cosa que estoy lanzando. ¿Hasta el momento alguna pregunta? No, profe. Continuamos. No, hasta el momento no. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro. Y continuemos. Bueno, ¿qué tipo de publicidad móvil yo puedo conseguir ya independientemente de las campañas que yo realice? Digamos, hay bastantes tipos. Uno de ellos sería la publicidad SEM. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de buscar cualquier cosa en Google, que al inicio les aparecen ciertos anuncios. Si yo busco computadoras, ya de manera predeterminada van a ser algunas tiendas y los anuncios. Digamos, esa es mi publicidad SEM, o que me posiciona mi producto o servicio en los buscadores. Digamos, es una estrategia que se usa bastante hoy en día y hay herramientas como Google, Bing. Digamos, independientemente del buscador que tenga la persona, siempre hay herramientas en las que yo puedo pagar por un anuncio y que cada vez que la persona busque algo similar aparezca más de primera en el buscador. Digamos que eso me da una ventaja entre la competencia y los demás productos o servicios que tengo. Tenemos también lo que es la publicidad en display. Digamos, el anuncio se muestra en una aplicación, en una página web. Por lo general se presenta en la página superior o lateral de la misma. También, independientemente de que es que voy navegando en cualquier página de internet, siempre voy a encontrar un banner, una imagen que me puede salir a la derecha, a la izquierda, inclusive en la parte de arriba. Un lugar estratégico donde yo me sea más fácil para el usuario ver el anuncio del producto. A ver, ser que estoy navegando en mis redes sociales, a la derecha me sale una imagen, tiene un producto, un servicio que te llama la atención. Entonces, es una buena manera, digamos, para asegurarse que la persona vea el anuncio. Digamos que es como la manera actual de agregar una valla publicitaria en cualquier página web o aplicación. Mostramos lo que es la publicidad en servicios de mensajería. Ahorita hay muchas herramientas de inteligencia artificial. A raíz del año pasado para acá ya es algo que se utiliza con más frecuencia. Cualquier página de productos, servicios, ya digamos que tienen su propio asistente virtual o esa ventanita emergente de un pequeño chat. Y es una manera de interactuar con el usuario, agiliza, digamos, la interacción humana, ya que a través de ese pequeño bot de inteligencia artificial yo puedo filtrar consultas y se estarían derivando, digamos, al encargado correspondiente. Si yo tuviera por lo menos una gestión de atención al cliente y mi bot le pregunta cómo quiere que le ayude, si es un tema administrativo, un tema de cobranza, digamos, ya ese mismo bot o ese mismo chat que nos aparece nos puede derivar con el encargado. Entonces es una buena manera de agilizar la comunicación entre alguna marca y el usuario que quiere ingresar. Su vez que también nos pueden ayudar a guiar en el proceso de compra, nos pueden dar sugerencias. Ahorita está el auge también de inteligencia artificial que yo puedo consultar. Necesito una lista de las mejores computadoras del siglo XXI y me puede ayudar a escoger, digamos,
con mayor rapidez mis productos. Y también tenemos lo que es la publicidad por correo electrónico. Es algo que también siempre tenemos a la mano para una comunicación, así sea también como para configurar el mismo teléfono móvil. Siempre vamos a ver un correo electrónico, digamos, es una buena manera para las empresas lanzar sus productos o servicios. Ya que al momento de que yo me registro en una aplicación, en algún servicio web, digamos, siempre este tipo de marcas capturan mi información en el correo electrónico, inclusive a veces el número de teléfono, y ya con esto me pueden hacer el envío de información. Cualquier anuncio, promoción o publicidad que tengan en el momento. Continuamos, digamos que también conseguimos otro tipo de publicidad en el teléfono móvil. Tenemos lo que es el SM Marketing, que se envían anuncios publicitarios a través de mensajes de texto a los usuarios. Es cada vez que alguien nos provee un número de teléfono. Digamos que yo voy a hacer una compra en cualquier tienda, al momento de que me hagan la factura, me solicitan algunos datos como el número de teléfono, el nombre, y ya con esto, digamos, la empresa se hace una base de datos de cada uno de los clientes que adquirieron algún producto o servicio. Inclusive en base al número de teléfono y los intereses de la compra que yo tuve, yo puedo personalizar mis anuncios. Yo puedo saber qué personas me están comprando más el producto A, el producto B, el producto C y saber a quiénes les voy a enviar distintas promociones. Otro tipo de publicidad móvil que nosotros tenemos es el web push y page push. Estos formatos de publicidad son notificaciones similares en un sitio web. Su objetivo es tener una alta gama de compradores mediante recordatorios en el móvil. Digamos, son esas publicidades emergentes cada vez que usas una aplicación o una página web que saltan de la nada. Es tu momento para adquirir cierto producto o servicio o estar en una promoción. Todo ese tipo de publicidad, digamos, que siempre crea como esa sensación de alerta al usuario y yo puedo, digamos, ver o si estoy concentrado, perder la concentración para ver ese anuncio que me aparezca en la aplicación. Y también tenemos anuncios en la in-app. Son anuncios que sirven mediante redes de publicidad que permiten a los desarrolladores o editores trabajar o anunciar juntos la compra de un producto o un servicio. Digamos, esto puede ser un convenio también al momento del desarrollador de la aplicación con distinta clase de empresas. Damos una buena manera para monetizar las aplicaciones que yo estoy lanzando de siempre colocar una publicidad. Ya sea cada tanto segundo, cada tantos minutos, me aparezca un pequeño video, una pequeña imagen, o una publicidad emergente de que me digan, yo puedo adquirir este producto, puedo adquirir este servicio. Digamos que siempre también se ha utilizado lo que es en páginas web. Yo puedo tener una página que está teniendo alto tráfico y demanda por los usuarios, en la cual yo puedo llegar a un convenio con otras marcas para ofrecer mis publicidades. Inclusive programas de Google como Google Ads y algunos demás programas que yo puedo afiliarme con marcas dentro de mi sitio web. Y por cada tasa de interacción que yo tenga, los visitantes siempre voy generando, digamos, un retorno a mi página. Digamos, hay formas de hacer anuncios para celular. Digamos, entre las formas, siempre tengo que promover la exclusividad en la comunicación. Digamos, yo quiero un anuncio específicamente para celulares, yo voy a hacer que sea exclusivo para celulares. Puede ser de una marca, un producto, o puedo sectorizar por distintos usuarios. Yo quiero lanzar un anuncio inclusive solo para los usuarios que tengan entre 18 y 70 años. Yo voy a lanzar un anuncio. Digamos, siempre es bueno sectorizar a mi público en el cual Segmentar. voy a generar un anuncio. Digamos, estar seguro de que lo que yo voy a lanzar va a llegar a las personas que yo quiero que lo vean. Digamos que tengo que tener un mensaje claro y un mensaje breve. Esto, digamos, ahorita las personas, inclusive está en la sociedad, que quieran la información a la mano, quieren la información rápida. Entonces, no voy a colocar un anuncio con un texto de 5.000 palabras, sino tiene que ser mensajes clave, algo que llame la atención. Digamos que si yo genero un contenido para mis redes sociales con alguna aplicación, yo pongo un mensaje breve. Si en ese mensaje breve la persona capta la atención, ahí sí la persona me va a leer toda la publicidad, digamos, en el texto, en el copy que yo ponga para mis publicaciones y allí, digamos, me aseguro de que la persona lo lee. Pero digamos que primero tengo que amarrarlo, por así decirlo, con un mensaje breve que le capte la atención.
A su vez, el mensaje breve. ¿Sí? A su vez, el mensaje breve también va en lo que es una imagen llamativa. Es algo, producto, digamos, yo tengo una tienda de zapatos, yo quiero que se vea, digamos, para mi tipo de publicaciones, de la mejor calidad, que la persona lo vea y lo quiera usar de una vez. Tiene que ser algo atractivo, que llame la atención del usuario al momento de, si la persona está dando scroll, estoy bajando entre innumerables aplicaciones, innumerables posts, quiero que se detenga un segundo en ver mi imagen. Yo siempre tengo que pensar en algo llamativo que cautive al usuario. Más que toda esta gestión se vea la forma en la que yo puedo hacer anuncios para celulares, digamos dispositivos móviles y cualquier dispositivo que tengan las personas a la mano. Digamos que siempre tengo que promover la exclusividad en la comunicación. Si yo voy a lanzar un anuncio para teléfonos móviles, tiene que ser específicamente para teléfonos móviles, ya que para escritorios puede que no tenga el mismo impacto al momento de yo poder lanzar un anuncio en un servicio. A su vez, que también es bueno la exclusividad en la comunicación cuando sectorizo a mis usuarios. No puedo lanzar un producto para un rango de edad que me funcione para otro. Siempre tengo que hacer como ese pequeño estudio. Si yo por lo menos quiero lanzar zapatos deportivos, no puedo ver que sea para una población entre 18 y 70 años. No siempre es bueno sectorizar eso, sí. Para también tener una idea clara de a quién te voy a lanzar mi publicidad y cómo voy a diseñar mis anuncios. Ya que aparte de eso, mi anuncio tiene que ser claro, breve y una imagen llamativa. Digamos que hoy en día está esa cultura de que le queremos la información para allá. Entonces es muy poco probable que yo vea un anuncio que tiene 5.000 caracteres a que vea un anuncio que tiene tres o cuatro palabras clave, pero son palabras breves. Digamos, si hay una persona que siempre está baje y baje dándole scroll a en Instagram, en TikTok o en cualquier red social, yo quiero lanzar un anuncio que la persona se detenga a poder verlo de manera rápida. Puede ser llegando a la universidad algo como inscríbete ahora o este es tu momento para alcanzar tus sueños. Algo así de manera rápida que la persona lo lea, se detenga. Si logro captar mi atención, va a tener tiempo o voy a abrir digamos el post para yo ver todo el contenido y allá ya puedo extenderme mejorando mi idea. Pero en principio tengo que usar un mensaje breve que capte la atención. Tiene que ir también acompañado con una imagen llamativa que, digamos, me cautive o yo quiera interactuar con ella. Si voy a lanzar una computadora, yo tengo que ver en mi lista una computadora, digamos, que la imagen sea de buena calidad, que la pueda ver, para que me llame la atención y yo quiera darle clic. Junto con el mensaje ya puedo ver todas las características y demás información para yo adquirir esa publicidad. Digamos, empleamos la segmentación local. Siempre es una buena idea, digamos, empezar en un círculo cercano. Si yo tengo una tienda, por lo menos aquí en San Cristóbal, yo quiero extenderme un poco más. Yo voy empezando a generar mi clientela en San Cristóbal, dependiendo del crecimiento que vaya teniendo, voy expandiéndome a más ciudades, más estados, más. Debemos lograr un impacto en todo el país, inclusive mayor. Pero siempre tengo que hacer pequeñas segmentaciones locales también para evaluar si estoy teniendo buena receptividad a mi producto o a mi servicio. Tengo que considerar también el tiempo y el lugar. Esto es algo que juega de manera clave y también juega un papel en los algoritmos de las redes sociales que tenemos ahorita. Es difícil que yo lance una publicidad en la madrugada, que yo sé que muy pocas personas lo van a ver, a que yo, digamos, haga un estudio, cuál es la hora más efectiva para que las personas puedan una publicación. Pudiera ser a mediodía, que la mayoría de las personas estén almorzando, pudiera ser entre 4 y 6 de la tarde, que ya las personas están saliendo del trabajo, pudiera ser en la mañana, antes de que la persona se vaya. Siempre, digamos, tengo que considerar un horario en el cual es más probable que mis personas vean mis publicaciones. Eso es el tiempo de duración que van a tener. No puedo lanzar una publicidad de una hora a la mayoría de las personas porque es muy poco probable que yo vea el anuncio completo. Siempre es algo breve, una publicidad de 15 segundos, 30 segundos, algo de que ya lancé el anuncio, la persona lo vio y se quedó con la idea.
Digamos, ahorita también, como hay muchos modelos de suscripciones a muchas aplicaciones y servicios, siempre van a enviar un recordatorio y generar una notificación. Hay aplicaciones que me recuerdan cada cierto tiempo, fechas de pago, nuevas promociones. Digamos, siempre me envía una notificación. En el caso de Facebook, Instagram, no sé si han visto esa publicación que dice tal persona ha subido una foto. Inclusive que la persona no la conozcamos, siempre el Facebook y el Instagram nos invitan a siempre estar presentes en la aplicación. Vamos a darle clic, vamos a ver qué publicó tal persona. Entonces siempre es una buena manera de que la persona no pierda el interés si ya está utilizando la publicación, enviar algún recordatorio o alguna notificación que sepa que la aplicación está aquí presente. No sé si hasta el momento alguna duda. Profe, yo tengo una duda. Yo tengo una duda, profe. Ahorita por lo menos se ve mucho en las aplicaciones. Por ejemplo, yo estoy navegando en una aplicación X o un juego. Ahorita sale mucho esa publicidad de que te dan como un tiempo de espera para poder utilizarla. Más que todo en aquellas aplicaciones que pues no tienen una parte gratis y otra parte premium. Entonces, por ejemplo, ¿esa en qué categoría entraría ese tipo de anuncios o ese tipo de marketing en cuanto a, bueno, mobile marketing, ¿verdad? Y otra cosa que, por ejemplo, ahorita se utiliza mucho los accesos a las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué Sí. tan efectivo usted considera? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un WhatsApp de empresa que te da una respuesta automática, es mucho más favorable, obtienes más resultados que si uno le contesta directamente normal. Pues vamos a suponer, yo tengo una empresa de zapatos, yo tengo un mensaje previo para la persona que entre a mi WhatsApp, tiene que esperar un tiempo, yo le contesto o simplemente yo le contesto directamente. Vamos para en base a la primera pregunta. Hay varios modelos de aplicación, digamos. Hay una, más que todo este tipo de aplicaciones que me dan un periodo gratuito y después me invitan a pagar, entran en la categoría de publicidad en la aplicación. Además, tiene un nombre que es el freemium. Este es el tipo de aplicaciones que en realidad es un servicio de pago, pero para poder captar a mis clientes yo les doy una prueba gratuita. Digamos, yo tengo una nueva aplicación, un editor de fotos que me cambia el fondo con un solo clic. Entonces yo quiero primero tener una base de datos de clientes, de personas en las que yo pueda, digamos, enviar mi publicidad o mi producto. Y entonces una buena manera que use mi aplicación también y dentro de esa aplicación le puedo generar anuncios es darme un periodo gratuito. Digamos, hay aplicaciones, hay como tres categorías en general, que están las free. Digamos, son las aplicaciones gratis, yo puedo utilizar sin problema, no me tiene ninguna limitación, sin embargo, no sé si han visto que ese tipo de aplicaciones siempre me agrega un anuncio. Entonces, es como un convenio que yo agrego con una marca de que, bueno, la aplicación es gratis, pero yo me utilizo con la publicidad que tengo. Hay otro modelo que... Profe, ¿Sí? una pregunta. En ese caso, ejemplo sería Canva. Y Canva le Exactamente. permite a uno trabajar casi que todo y está siempre presente la parte fina. Entonces, debido a que él no es que lo usaste y ya no funciona más, sino como tú estás constantemente usándolo, te llama la atención como si sí, vamos a pagar el paquete fino. Tú lo pagas y lo activas por ciertos días que lo vayas a usar. E incluso yo veo que ellos ahorita, para el 27 de marzo, van a lanzar como un festival. Y están lanzando a todo el mundo como ese link, como que regístrate para que obtengas información del festival y participes en él. Entonces, entraría como ese tipo de aplicaciones. Exactamente, por lo menos en el caso de Canva se pudiera considerar como una aplicación entre freemium y free. Digamos que en sí utilizar Canva es gratis, pero digamos que siempre ellos me invitan a que voy a tener más mejoras si yo cancelo o me subo mi plan a Pro. Vamos como el tipo de publicidad también que tiene la, en este caso la aplicación. A mí me interesa que todo el mundo use mi aplicación es gratis. Yo puedo de vez en cuando generar un anuncio que se monetice.
O si no, mi modelo de negocio va a ser, yo te ofrezco la aplicación gratis, si tú quieres mejoras, págame una suscripción. Entonces, de esa manera, digamos, puedo monetizar por dos partes. Si agrego algún anuncio, porque ya tengo una bastante cantidad de clientes que entran de manera gratuita, y puedo generar otro ingreso, digamos, ofreciendo las mejoras, que son modelos muy comunes que se están utilizando ahorita. Y la verdad, ahorita hay muchas aplicaciones también. Con el auge de inteligencia artificial, ya hay aplicaciones. Si yo quiero generar contenido, yo tengo 10 frases que puedo generar al día. Si yo quiero generar más, tengo que pagar una suscripción. Es como el tipo de aplicación que pueda tener para yo cautivar a mi audiencia. Y bueno, también para ir con la segunda duda de María, digamos, la ventaja que tiene ahorita WhatsApp y la mayoría de las redes sociales es que las puedo integrar de distintas maneras. Una buena opción que ahorita tiene Facebook e Instagram es vincular mi cuenta de WhatsApp. Entonces yo pudiera generar una interacción, digamos, rápida. Es también con un valor agregado mi calidad de servicio. Si yo pregunto algo y me responden de manera más rápida, siempre voy a tener una mayor interacción. Vemos que a veces las personas pierden mucho el interés cuando preguntan, le responden al día siguiente. Entonces logro tener a mi cliente conectado si le puedo responder de manera rápida. Digamos que ahorita lo que es en Latinoamérica, WhatsApp es muy común. Digamos que yo puedo preguntar algo por Facebook, por Instagram. Como ya viene integrado, le puedo responder con mi WhatsApp Business. Vamos, ya tiene mis catálogos, tiene mis productos y puedo responderle de manera más rápida. Y eso me genera una mayor interacción con el usuario y aumenta mis posibilidades de que adquiera mi producto. No sé si eso responde las dudas. ¿Quieren saber algo más? Sí, profe, gracias. Y bueno, entramos, digamos, a la tercera parte de cómo puedo lograr yo que las personas usen mi producto o servicio. Digamos, esto es lo que conocemos como marketing de contenidos. Es una estrategia enfocada a atraer clientes potenciales de una manera natural. Digamos, a partir de contenidos relevantes que se distribuyen en distintos canales y medios digitales en los que está la audiencia. Digamos que es la mayoría, este trabajo en gran parte se hace por redes sociales, algún blog. Al momento de yo hacer una publicación. Y digamos, es una buena manera para atraer orgánicamente a clientes a que visiten mis páginas web o usen mi aplicación. Para dar un ejemplo, yo puedo tener una mesa de muebles. Entonces, mi tipo de aplicaciones, hago un estudio y me interesa primero saber que las personas conozcan cuáles son mis muebles. Entonces, puedo lanzar pequeños contenidos de los beneficios. Si son más cómodos, ayudan a la postura. Es un bajo costo, es algo de que la persona le llame la atención, se informe y de manera, digamos, orgánica, propia de la persona, me llamó la atención este contenido, voy a visitar su página web o voy a descargar esta aplicación. Digamos, otro ejemplo pudiera ser, yo tengo una academia, por lo menos de inglés, y yo quiero que la persona se informe primero acerca de qué beneficios puede tener para que use mi marca. Inclusive, sin nombrar mi marca, yo puedo generar que tenga esa interacción. Y bueno, más que todo, digamos, yo genero un contenido relevante, los beneficios de asistir a clases online, los beneficios de tomar una materia a distancia. Las personas pueden entender o pueden ver ese tipo de contenido, les llama la atención y quieren saber de dónde viene. Entonces, de manera orgánica, ellos pueden visitar mi página web. Y bueno, el marketing de contenido siempre involucra a mi público objetivo, hace crecer mi red de leads o clientes potenciales a través de la creación de contenidos relevantes, valiosos, atrayendo, involucrando y generando valor para las personas. De esa forma yo puedo tener una perspectiva positiva sobre mi marca, generando más ingresos. Digamos que entre los beneficios puedo aumentar mis ventas, ya que las personas sienten esa confianza con la marca y pueden buscar cualquier información conmigo. Pero puedo crear vínculos con las personas, o solucionarles problemas, o posicionar las búsquedas, o comunicar valores. Digamos que este tipo de contenidos funciona también en las redes sociales o en blogs, inclusive para un tema, la mayoría de los estudiantes o personas que siempre investiguen cosas en línea,
Si yo tengo una tienda de dispositivos electrónicos, yo puedo colocar un blog acerca de qué es una computadora, digamos qué es un televisor y ese tipo de contenido relevante. A lo mejor la persona no tenga nada que ver o no tenga esa intención de compra con mi marca, pero si está haciendo alguna investigación, puede colocar beneficio de las computadoras. Ya esta tienda previamente hizo un blog y a la persona le llama la atención. Ingresa el link a la página. Allí dentro de esa página yo puedo lanzar algún producto, algún servicio, algún anuncio que le llame la atención al usuario y puedo transformar desde una simple investigación a una compra directa a través de mi página web. A su vez de que esto también genera más tráfico, más interacciones, que las personas no solo entren a la página por curiosidad sobre un tema específico, sino puedan curiosar si ofrezco algún producto, ofrezco algún servicio. De alguna manera yo les llamo la atención para que entren y vean mi marketing. Una manera también de promover mi producto, mi servicio. ¿Al momento alguna duda con este tema? Bueno, más que todo esas son las referencias y la idea de esta presentación es como que también se den cuenta que hay muchas maneras de poder hacer llegar mi producto o servicio a mi público. De esta manera yo puedo solucionar varios temas. Puedo promocionar mi marca, mi producto, puedo generar interacción de clientes, puedo generar una base de contacto de clientes con los cuales yo puedo ofrecerle mi producto o mi servicio. Digamos que esa sería la clase de hoy. Cualquier duda, pues bueno, estoy al tanto por aquí. Bueno, tengo una pregunta, profesor, y con respecto a los datos personales, por lo menos el número de teléfono suyo en caso de un contacto, porque en la clase anterior pues se me pasó preguntarle y me quedé un poco, ¿no?, perdido para solicitar apoyo con respecto al trabajo que se hizo la semana pasada. Sí. Entonces, si está en su alcance.